saluditos, Dios me los bendiga. Gracias por acompañarme una vez más en aquí en Araceli y su cocina. Hoy les voy a estar trayendo cómo hacer esta deliciosa pasta. Estoy usando lo que es una libra de pasta y aproximadamente 1.5 litros de agua para cocinarla. Le estuve agregando un puñito de sal y le di por 10 minutos y la estuve dejando así como la ven, al dente. Y aquí en adelante le voy a estar mostrando los siguientes ingredientes. Aquí en un sartén caliente estuve agregando un poquito nada más de aceite de oliva. Vamos a estar agregando tomate picado. Un tomate picado, un cuarterón de cebolla morada picada, un diente de ajo picado. Y ahorita que ya estaba así el tomate, si ven, le estuve agregando ya ahí una barra de margarina. Verá que se deshizo bien, vamos a estar vaciando la pasta. Y le vamos a estar echando crema, yo le voy a estar echando de esta crema agria. Echamos pimienta, le agregamos sal. Ya que le agregamos pimienta y sal, luego volvemos a mezclar. Le agregamos media taza de agua. Y así es como ven que queda, miren. Cremosita, pero esto ayuda mucho, como la crema, la sour cream es como espesa, entonces es bueno agregarle el agua, o si no, cuando pueden agregarlo en un traste, lo mezclan bien y ya lo agregan también. Así que así quedó nuestra deliciosa pasta, vean nada más. Así que eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado y no se les olvide dejarme ese hermoso like y suscribirse si aún no lo han hecho. Nos vemos en un próximo video, bye bye, bendiciones. Y aquí mis niños están saboreando su deliciosa pasta. ¿Está rico, Sara? ¿Está rico? ¿Está rico, nene? Bye. Bendiciones. Bendiciones.